no hace más que también, de alguna forma, ratificar todo el trabajo que hemos hecho en Corporación Kimball para desarrollar rutas, para intentar desarrollar nuevas rutas, para trabajar en que las aerolíneas conozcan las nuevas condiciones operacionales de la ciudad de Quito y del aeropuerto de la ciudad de Quito. Saldrá del aeropuerto de Tababela el primer vuelo directo y sin escalas entre Quito y Madrid. Estoy seguro de que los más de 300 pasajeros que esta noche vuelan a la capital de España notarán la diferencia, y es que se ahorrarán casi 3 horas de viaje. Quiero aprovechar para dar públicamente las gracias a los representantes de las instituciones aquí presentes. Sin su ayuda, este evento que estamos hoy celebrando no sería posible. El vuelo que está a punto de salir rumbo a España es posible porque existe el nuevo aeropuerto de Tababela, que ha terminado con las restricciones de despegue que para un avión del tamaño del Airbus 340 tenía el antiguo aeropuerto. Realmente es una época llena de buenas noticias para la aviación ecuatoriana. Nuestras compañías también nacionales están en este momento volando ya en una forma directa desde Quito a casi todos los países sudamericanos. Hemos inaugurado recientemente vuelos como Buenos Aires, Sao Paulo, Caracas, Venezuela, Bogotá, Panamá, Cali. Así que en ese sentido, lo que hemos logrado en los últimos tiempos es tener una mejor conectividad.